Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la temporada 2010 del ciclo de conferencias Argentina y el Mundo, que desde hace varios años organizan la Fundación Hamburgo y la Fundación Cultural Santiago del Estero. Esta noche y en este año hay una connotación especial con nuestro invitado, ya que se da la feliz circunstancia de que varios países de Latinoamérica festejan su bicentenario, de manera tal que no es casualidad la elección para iniciar este ciclo de la figura del doctor Luis Alberto Lacalle, destacado abogado y expresidente de la República Oriental del Uruguay. Invito al presidente de las fundaciones auspiciantes, al doctor Néstor Carlos Ick, a presentar a nuestro invitado. Señoras y señores, en el ciclo de conferencias Argentina y el Mundo, que desde hace varios años programan la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo, Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Alberto Lacalle actual senador de la República Oriental del Uruguay, abogado, periodista y político, cuya personalidad trasciende los límites de la región sudamericana. El doctor Lacalle es autor de numerosos ensayos y artículos sobre problemas económicos y políticos de Uruguay y de Iberoamérica, habiendo colaborado como articulista y columnista en órganos de prensa, diarios y semanarios de diferentes países. Proviene de una familia que desde hace casi un siglo ha participado activamente en la vida política uruguaya y milita en el Partido Nacional desde el año 1958. En Uruguay ha sido convencional, diputado, secretario general del Consejo Nacional Herrerista. Senador entre los años 1984 y 1987, llegando a desempeñar la vicepresidencia de ese órgano legislativo. Y entre los años 1989 y 1994 ocupó la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ha participado activamente en la promoción del uso de la informática para el desarrollo educativo de los pueblos sudamericanos como así también en conferencias y reuniones internacionales contra la discriminación racial. Durante su gobierno, Uruguay ingresó a la unión aduanera denominada Mercosur, que su país integra junto con Argentina, Brasil y Paraguay. Su permanente esfuerzo a favor de las instituciones democráticas, su lucha contra todo tipo de discriminaciones y su defensa de la seguridad jurídica lo ha hecho objeto de numerosas distinciones y reconocimientos, habiendo sido designado como doctor honoris causa en el año 1992 por la Universidad Complutense de Madrid en España y la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, en 1993 por la Universidad Autónoma de Guadalajara en México y en 1996 por la Universidad Nacional del Paraguay. Asimismo, ha recibido numerosas condecoraciones y distinciones internacionales entre ellas el gran collar de la orden nacional al mérito del ecuador el gran collar de la orden al mérito de chile el collar de la orden del libertador general san martín de argentina el gran collar del cóndor de los andes de bolivia la gran cruz de la orden cruzeiro do sul de brasil la medalla oro de, la, de oro de la junta de galicia el collar Mariscal Francisco Solano López de Paraguay. La condecoración José Matías Delgado en el grado de Gran Cruz Placa de Oro de El Salvador. La Gran Cruz de la Orden del Barón de Río Branco y el Gran Collar de la Orden Cruzeiro do Sul de Brasil. Y fue distinguido como caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge por parte de la Reina Isabel II de Inglaterra. Nuestro visitante desarrollará esta noche el tema América y la región platense en el bicentenario de mayo. La proximidad de ese acontecimiento obliga a quienes habitamos los países sudamericanos a examinar los caminos que hemos recorrido desde la época en que nos constituimos en naciones soberanas e iniciamos un largo trayecto que sin duda tenía por objeto asegurar la independencia política e incorporarnos a un proceso de crecimiento permanente en lo social, en lo económico y en lo cultural. A lo largo de estos 200 años hemos atravesado épocas en que se intentó cumplir esos propósitos, pero también debimos soportar algunos periodos nefastos donde la irracionalidad y la violencia socavaron gravemente los cimientos de la democracia y la República en nuestros respectivos países. Lo que debemos reconocer es la tremenda capacidad del pueblo uruguayo, que superando muy graves antinomias, agresiones y persecuciones, priorizó la necesidad de encontrar proyectos comunes a los distintos sectores políticos e ideológicos para mejorar la educación y la, y la situación socioeconómica del pueblo, del pueblo uruguayo y todos sus dirigentes se han abocado a programar proyectos de envergadura que conviertan a nuestro país hermano en un lugar donde se pueda vivir con dignidad y respeto por el prójimo. Seguramente el doctor Lacalle, desarrollando el tema que ha elegido para su disertación, nos comentará sus experiencias personales al respecto y su pensamiento sobre la situación actual y perspectivas de la región platense. Doctor Lacalle, muchísimas gracias por distinguirnos esta noche con su presencia. Señor presidente de las fundaciones patrocinantes, autoridades provinciales, amigos, ciudadanos de la provincia de Santiago del Estero, antes que nada, gracias por la hospitalidad de ustedes. Es una falta grave que hemos cometido muchas veces de no aproximarnos más. A las provincias lejanas de la provincia de Buenos Aires, con las que tenemos tantas cosas en común desde el Uruguay. Y hoy para mí es un gran honor estar en esta, la ciudad más antigua de la República Argentina, la simiente que desde la colonia marcó un rumbo en la historia de la República Argentina. Todo lo que ha dicho el doctor Ick es verdad, pero ustedes saben que los doctorados honoris causa se los dan a los presidentes porque son presidentes, no porque sean inteligentes. Y las condecoraciones muchas veces también son agradables, son de las pocas cosas agradables que tiene el ejercicio del poder. Yo simplemente lo que puedo ofrecer, después de una vida política ya larga, matizada por todas las circunstancias posibles, <coughs> las buenas que son pocas, las malas que son muchas, lamentablemente la prisión, el atentado, el secuestro, la bomba, vino envenenado, la muerte de parientes en un tiempo de nuestro país que no me gusta recordar, mostraron que no iba a ser siempre agradable el tránsito por la actividad política a la que yo he llegado un poco por tradición, pero sobre todo por opción personal. Opción personal que puede ser fácilmente comprendida cuando es para ocupar posiciones, para ser diputado, senador, presidente, que lo he sido. Pero una vocación que yo reafirmé en las horas en las que la libertad y aún la seguridad física estaban en juego. Y por eso... Más que el honor de ser continuador de una historia en que mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo ocuparon posiciones de gobierno en nombre del Partido Nacional, el máximo honor que tengo es tener un hijo que continúa esa tradición. Los expresidentes son como los jarrones chinos. A todo el mundo le gustan, pero nadie sabe dónde ponerlo. Y nos dedicamos a dar conferencias, a tratar de transmitir experiencia, no en una intención de soberbia didáctica, porque nada tenemos que enseñar, pero sí transmitir la experiencia, transmitir conceptos generales, porque cuando uno ya se va acercando, como yo, a los 70 años y empezó a los 17, creo que uno ya ha visto casi todo lo que tenía que ver. San Ignacio de Loyola usaba una frase muy linda, decía que a cierta altura de su vida él le había visto la espalda a las cosas. Y yo lamentablemente estoy entrando en ese tiempo en el cual ya le veo la espalda a las cosas. Y por tanto, de esta charla me gustaría que, en primer lugar, no se aburrieran demasiado. En segundo lugar, alguien pudiera alguno de los conceptos recordarlo mañana de mañana, porque eso no es mérito de ustedes, sino mérito de que yo sea lo suficientemente claro y les siembre, aunque sea una semilla de una idea o de un concepto, y sobre todo, <coughs> y esto sería lo que más me gustaría, que alguien resolviera, resolviera interesarse un poco más por las cosas de la vida provincial, de la vida nacional en materia política. Hemos elegido como estribo, como ocasión de dirigirnos a ustedes y de empezar a conversar de las cosas que nos importan, esta fecha que ya está ahí al alcance de la mano, el 25 de mayo en la República Argentina, se conmemorará como corresponde, con la pompa y con la profundidad que corresponde, ese episodio que marca una etapa importantísima para la vida de los pueblos platenses. Todos sabemos que Haití se independizó antes que nuestros países, antes del año 10, pero para esto que llamamos la zona platense, que es difícil de definir geográficamente, el 25 de mayo del 10 es la fecha, la causa primera, o mejor dicho, la eclosión de unas causas que venían de atrás, pero que oficialmente, con esa costumbre que tenemos los seres humanos de ponerle fecha a las cosas, instrumentalmente sabemos que el 25 de mayo es el kilómetro cero de lo que ha venido pasando estos 200 años. Por cierto que es un proceso. No se despiertan French y Berruti y Moreno y todos ellos un buen día diciendo, bueno, hoy vamos a hacer una junta. Y vamos a comenzar este proceso, que también empieza a tientas, porque no es independentista al principio. Todos los episodios de la península ibérica estaban, no olvidemos que había que esperar que llegaran los barcos para saber si Napoleón había o no conquistado España, y si había o no abdicado Carlos IV, y si Fernando VII había aceptado de la corona. Todos los episodios se sucedían con una lentitud muy difícil de comprender para nosotros. El hecho es que en esta región que llamamos región platense y que para mí, a los efectos de esta charla, abarca la República Argentina, la República Oriental, parte de Bolivia, el Paraguay y seguramente que algunos estados importantes del Brasil, sobre todo el de Río Grande del Sur y algunos de los estados de Mato Grosso del Sur. Es decir, hasta donde llegan las redes, donde llegan las ramas de ese árbol fluvial cuyo tronco es el río de la Plata y cuyas ramas son el Uruguay, el Paraguay y el Paraná y cuyas raíces se internan en el Océano Atlántico. España y Portugal dedicadas a la conquista de estos territorios en aquella búsqueda del camino a las Indias. Sin quererlo van colonizando, Asunción se convierte en el primer asentamiento de importancia, por eso le decimos Asunción, ciudad madre de ciudades, y luego se produce el episodio central quizás de la historia de estas regiones, que es la fundación de Buenos Aires, que va a ser el eje para bien, para mal o para regular de muchas cosas, de las que ocurrieron y ocurren actualmente. Sin entender la voluntad de hegemonía y de poder de la ciudad de Buenos Aires, no se entiende la historia de estas naciones. Y luego, muy tardíamente, Montevideo, formando ese triángulo de ciudades de la parte española de estas regiones. El mundo había vivido dos revoluciones. La de mil... 776 en los Estados Unidos y la de 1789 en Francia. Lo que ocurrió en los Estados Unidos muy pocas veces fue tenido en cuenta por nuestros padres de la patria, a veces solamente en la letra de las constituciones, las constituciones federales. Más bien fuimos tributarios de la Revolución Francesa y no de su mejor parte. De la Revolución Francesa trasladamos el jacobinismo, el negarle derechos al otro, el radicalismo en las posiciones políticas, Robespierre y aquel terror que desvirtuó totalmente las magníficas ideas de la enciclopedia, de la ilustración, que abrían en la mente de los seres humanos horizontes de libertad, de respeto de los derechos, aún de la propia proclamación de los derechos del ciudadano, que la Convención oportunamente aprueba en París. La Revolución Francesa es la que influencia más a nuestras naciones y nos deja ese legado que en muchos de nuestros países todavía no hemos logrado superar. El otro es un enemigo, al otro hay que aniquilarlo, el otro no puede tener razón porque es el otro, y esas son las secuelas que todavía vivimos en muchas naciones de nuestra América. Las ideas abstractas, los discursos, la creencia de que aprobada una ley está solucionado los problemas sin preocuparnos de ver si la ley incide en la realidad en el sentido que queremos el Uruguay es un país legiferante lo ha calificado un distinguido compatriota vamos por la ley 18000 y alegremente creemos que aprobadas las leyes están solucionados los problemas somos países voluntaristas Creemos que la realidad se tuerce a fuerza de voluntad. Y en esto no veamos otra cosa que una combinación de factores. Quizás vivimos un coloniaje mercantilista que lo que hacía era extraer de América sus riquezas. Quizás muchos de los que vinieron no vinieron para quedarse, sino para hacer la América y volver. Los colonos ingleses sabían que no iban a volver nunca más desde las costas de los Estados Unidos pero también traían de la gloriosa revolución de 1688 los principios de respeto a las leyes, el juicio por jurado, la prevención hacia el poder político al que se le rodeaba de frenos, pesos y contrapesos. Nosotros veníamos de una España burocrática, autoritaria, y no podíamos quizás haber sido de otra manera porque la influencia de las ideas de los Estados Unidos fue escasa. Ya veremos que hay un personaje en la historia del Río de la Plata que intenta que ellas florezcan en esta parte del mundo. La historia de nuestros países está marcada por este concepto geográfico. Vico, el gran historiador, decía que la cronología y la geografía son los dos ojos de la historia. Para entender el nacimiento del Uruguay hay que fijarse en la bahía de Montevideo. De ahí deriva todo el proceso de la independencia a través de la lucha de puertos. Pero hay actos políticos principalísimos. El Tratado de Tordesillas, mediante el cual... La bula pontificia cortó el mundo en un gesto bien del Renacimiento. El Papa disponía que de tal lado era para Portugal y de cual lado era para España. La línea pasa muy cerca de la frontera del Uruguay con el Brasil. Ese es un episodio que va a determinar muchísimas eh, consecuencias en la historia platense. El hecho es que nosotros... Seguimos caminos muy diversos. Nuestro vecino y socio del Mercosur, el Brasil, no tuvo guerra de independencia. Los reyes de Portugal vinieron a vivir a América, le dieron a sus colonias esa señal. Y el día que Don Juan VI se volvió terminadas las guerras napoleónicas, lo único que hizo Don Pedro I, enamorado en más de una manera de estas tierras, dijo: Eufico, yo me quedo. Eso fue la guerra de la independencia del Brasil. Y a partir de ese momento, con una enorme sabiduría, el Brasil tiene un solo proyecto, desde ese día hasta hoy. Un proyecto que habrá variado algunos grados a vapor o a estribor, pero que siempre tuvo el concepto de la grandeza, el concepto de ser una gran nación, de querer serlo y de poner al servicio de ser una gran nación unas fuerzas armadas que unificaron el país, unas clases dirigentes que asumieron el destino del país como el destino propio y una iglesia católica que contribuyó a esa cohesión nacional. Que Brasil sea un solo país es un milagro en sí mismo, pero que sea hoy además una potencia del segundo nivel con Rusia, con China y con la India no es milagro. Es voluntad nacional correcta puesta al servicio de una causa sin variantes mayores de rumbo como decíamos recién En estas tierras nuestras la bahía de Montevideo natural no hay que dragarla, profunda, protegida de los vientos increíblemente no fue analizada por ni por Pedro Mendoza ni por Juan de Garay se fueron a establecer en la única costa la de la provincia de buenos aires que no tenía profundidad para las embarcaciones que no tenía agua y que no tenía bosque para cortar para prender fuego y tener leña pero allí se funda la ciudad de buenos aires ciudad de buenos aires que depende exclusivamente de ser sede de los poderes etáticos la sede de la corona y que va a proyectar esa visión de sí misma a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Los portugueses con mucha razón, mirando el mapa, creían que lo natural era que su colonia el Brasil, y Brasil después continuó esa política, terminara en el Río de la Plata. Es el único accidente geográfico que interrumpe la masa brasileña, es el Río de la Plata. Los españoles decían que no, que había que estar a lo que decía Tordesillas, que era una línea en el mapa que no tenía accidente geográfico que lo pudiera justificar. Manuel Lobo en 1680 instala la colonia del Sacramento porque marca esa voluntad del Brasil de ser limítrofe con el Río de la Plata frente al virreinato del Río de la Plata. El puerto de Montevideo atrae a Brauno de Mauricio Zavala, se da cuenta que los portugueses en cualquier día se le van a instalar allí y ahí comienza a sembrarse la simiente de lo que después fue una nacionalidad distinta y separada. La lucha de puertos, la rivalidad con Buenos Aires, que dura hasta el día de hoy, hasta el día de hoy tenemos temas de dragado, tenemos temas de competencia por las cargas. Tenemos temas de que Buenos Aires hay que dragarlo permanentemente y Montevideo no. Tenemos temas con Martín García y el canal de Martín García y la hidrovía. Es decir, estamos hablando de líneas de conflicto, de choque, de roce histórico que vienen desde el principio. Esa tierra oriental mía va adquiriendo entonces en la competencia con el puerto de Buenos Aires, en la lucha por las invasiones inglesas, cuando libera a Buenos Aires y advierte que tiene la capacidad de, de constituirse en Fuerza Armada y actuar, va haciendo nacer un sentimiento local autónomo muy importante. La banda oriental nace como integrante del virreinato, pero con perfiles propios. El año que viene cumpliremos 200 años de la revolución artiguista, cuando eh, José Artigas, ya un hombre maduro, se pone en las órdenes de la Junta de Mayo y de la Junta de Buenos Aires y es el protagonista de las primeras victorias de las armas de la patria. De la patria de todos, en ese entonces, la victoria de las piedras, la victoria de San José, llevan a que, y muy pocos de ustedes lo habrán constatado, en la pirámide de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad virreinal, está inscrito el nombre de Manuel Artigas, muerto en la toma de San José, y como testimonio de nuestra presencia oriental en el corazón de la ciudad bonaerense. Pero las cosas no son fáciles, los españoles eventualmente son derrotados, se toma Montevideo, pero el gobierno de Buenos Aires con Artigas no se entiende y llegamos al punto que yo considero crucial de la historia de esta parte de América, la cruz de los caminos, cuando se convoca el Congreso Constitutivo de las Provincias Unidas. Y Artigas redacta sus famosas instrucciones del año 13, que eran las que tenían que traer los diputados orientales, en las que establecía el único proyecto político viable que tuvo esta región y que podía habernos convertido en los Estados Unidos de América del Sur, que era el proyecto de la Confederación. Artigas había leído a Thomas Paine, había leído a Jefferson, Artigas había sido educado para las órdenes sacerdotales, por lo tanto, su abuelo había dejado un legado para que fuera educado para ser sacerdote franciscano y recibió una educación superior la que podía dar en ese entonces la región. Tuvo una peculiar relación con Félix de Azara, uno de los más grandes humanistas de la época que recorrió la banda oriental acompañado por Artigas. E inevitablemente uno tiene que pensar, ¿habrá aprovechado a hacer una especie de máster con uno de los hombres más sabios de su época, en la época en la cual los hombres todavía podían saber de todo, todo el saber que había en una persona. Y entonces, imbuido de esas ideas, considera que la organización posible de las provincias, manteniendo su autonomía, con la más mínima de las organizaciones nacionales, que es menos que la federación, la confederación, tuvieran una conducción de política exterior común, pero mantuvieran la autonomía de las provincias. Artigas lo, lo condena a su sinceridad cuando en una de las instrucciones dice la capital estará necesariamente fuera de Buenos Aires. Y allí sella su suerte. El gobierno de Buenos Aires retira a las tropas de la banda oriental, anuncia al, a Portugal que deja en manos de Portugal la banda oriental y ahí se produce la invasión portuguesa, la derrota de Artigas que en 1900, 1820 se retira hacia el Paraguay. Es decir, nosotros tenemos, cuando se habla de la patria grande, de la patria chica y de la, y de la hermandad, tenemos que ser muy cautos, porque son palabras muy lindas para los discursos, pero si hubo posibilidad de haber sido una gran patria, que hubiera abarcado el Paraguay, Bolivia, toda la República Argentina, todo el Uruguay, las misiones orientales, que luego... El Brasil nos arrebató, eventualmente hasta el Río Grande, que fue, fue republicano y antiimperial. Miren ustedes el mapa y piensen qué hubiera podido ser de estas naciones. Pero la historia es como es, no como la gente lo quiere. Y de sueños no se vive. A partir de ese momento, la República Oriental, codiciada por los vecinos, inicia un proceso muy duro durante el siglo XIX de abrirse paso para poder ser totalmente independiente. Independencia reconocida regañadientes por los vecinos que durante todo el siglo XIX mantuvieron su escondido no muy eficazmente a veces deseo de que la banda oriental formara parte de una u otra unidad. Ese programa el único viable Quedó atrás. Y nuestra nación se abrió camino, nuestra nación se consolidó, nuestra nación vivió las intervenciones de los vecinos en la Guerra Grande, de los vecinos en los acontecimientos previos de la Triple Alianza, nos desgarraron las misiones orientales del lado del Brasil. Es decir, nuestro país para sobresalir y convertirse en una nación independiente tuvo que luchar. Eso es lo que queda en la historia fijo y para siempre. Proyectos políticos en esta región del mundo de cambiar eso no los veo posibles ni convenientes. Por supuesto que la nación argentina sufre todo el proceso de la, de la formación nacional, todas las luchas federales y unitarios que por supuesto no voy a pretender recordárselas a ustedes que lo saben mejor. Simplemente quisiera decir, vamos a saltearnos eso y vayamos a 1910, primer centenario de la Revolución de Mayo. ¿Quiénes éramos en 1910? La República Argentina era uno de los siete países más ricos del mundo. El Uruguay no le iba en saga. Teníamos el enriquecimiento fantástico de la inmigración, de Europa fundamentalmente, de Italia, vinieron todos aquellos antecesores nuestros, todos a mezclarse en el buen sentido de la palabra, en el caldero, el melting pot que hablan en los Estados Unidos, que fue la formación de estas naciones en las que a nadie le preguntaban de dónde venían. Simplemente le daban paz, le daban oportunidad de trabajo, lo dejaban hacerse rico y los gobiernos molestaban bastante poco. Esa fue la receta. Y hasta los años 20 <coughs> del, siglo, del siglo XX estas naciones prosperaron y avanzaron, convirtiéndose en las naciones ricas a las que hacíamos mención. La riqueza de los inmigrantes era... Triple. Sentido de familia, es decir, valores muy buenos para construir países. No tenerle miedo al trabajo ni considerarlo un castigo, sino una bendición poder trabajar. Y sobre todo generosidad generacional. Querer que los hijos estuvieran mejor que los padres. Eso que se concretó a veces hasta medio en broma de mi hijo, el doctor y se caricaturizó así a través de la comedia de Florencio Sánchez no era más que la expresión de que en estas tierras se podía avanzar no había noblezas, no había estamentos, no había conceptos feudales <coughs> y las naciones propugnaron durante ese tiempo y facilitaron y promocionaron esos arrestos y empujes hacia arriba que fueron los que dieron prosperidad y los que dieron carácter a estas patrias nuestras. Claro está, detrás del escenario, pero muy a la vista, funcionaba una organización llamada el Imperio Británico, que había tenido la inteligencia de comprender que en muchos casos no era necesaria la colonización política, sino el establecimiento de vínculos comerciales, y entonces si los fletes eran ingleses. Los ferrocarriles eran ingleses, asegura, asegura, las aseguradoras eran, estaban en la City de Londres, las casas bancarias, Bering Brothers y todas ellas financiaban a los países en, en desarrollo. El imperio británico, por lo menos a quienes estaban en su órbita, les garantizaba cierta seguridad de funcionamiento. Por eso tenemos que distinguir siempre el imperio del imperialismo. El imperialismo es rapaz, el imperio es un mecanismo de relojería, por supuesto que en beneficio de las naciones centrales, pero que determinaban una cierta organización internacional que durante mucho tiempo fue la que nos rigió, aunque no nos diéramos cuenta o si nos dábamos cuenta, eh, considerábamos que teníamos la plena libertad e independencia. No era así, pero así funcionaron la Argentina, el Uruguay de la misma manera que otras partes del mundo que es así integraban el imperio británico. ¿Por qué le hacemos mención a esto? Porque la tutela o la, la organización jerárquica del imperio británico escondió por las prosperidades que nos trajeron las guerras por el pre precio de las commodities, como diríamos ahora, por las posibilidades de vender carísimo todo lo que producíamos, escondió la falta de proyectos nacionales o no los permitió cumplir cabalmente. En la nación argentina han habido intentos de industrialización, han habido intentos reales, auténticos, han habido intentos de sustitución de importaciones, como las tuvimos en el Uruguay que se dictaban como el Evangelio a partir de las oficinas internacionales y que después un día descubrimos que lo que hacía era aislarnos del, aislarlos del mundo. No porque pretendamos que aquellos hombres nos quisieran engañar, sino que eran las ideas que estaban en boga, las ideas de Previch, las ideas de la Cepal, que durante mucho tiempo fueron aceptadas como las ideas únicas que podíamos nosotros encarar como futuro. Les quiero hablar un poco de mi patria, cosa que siempre es grato para mí. Nosotros no somos mejores ni peores que nadie. Como nación hemos descubierto quizás fórmulas de convivencia de las que estamos muy orgullosos. Hemos descubierto a partir de 1904, cuando muere el general Sarabia, que, que era mejor votar que ir a la revolución. Y esa actitud provino de mi partido, que estuvo 93 años fuera del poder y que, derrotado por la muerte de su caudillo, no vaciló en comenzar con sus hombres ilustres de aquel tiempo una tarea de participar, aunque las elecciones fueran amañadas y no tuviéramos las magníficas leyes que, por cierto, la Argentina tuvo antes que el Uruguay en materia electoral. <coughs> Yo recuerdo a mi abuelo, el doctor Luis Alberto Herrera. Admirar y recordar cómo admiraban ellos las leyes electorales del gran momento de fines del siglo XX, del siglo XIX, cuando la Argentina votó las primeras leyes sobre el sufragio. ¿Por qué en el Uruguay eso después resultó más eficaz? Porque dos factores iban trabajando en ese sentido. <coughs> la escuela pública. Laica popular, gratuita y obligatoria, desde 1875 se constituyó en uno de los pilares de la formación de la realidad nacional del Uruguay durante el siglo XX. Una escuela que daba una impronta no religiosa, obligatoria, uniformizadora y que fue durante muchos años mucho mejor que la enseñanza privada. Y por otro lado, los partidos políticos. Nuestros partidos nacen en 1836, son los más antiguos del mundo. El nuestro denominado Partido Blanco primero, Partido Nacional después, 1872, y el Partido Colorado. ¿Qué son esos partidos uruguayos? <coughs> son partidos que cortan verticalmente la sociedad no acentúan divisiones sociales, no es uno el partido de los ricos contra el partido de los pobres, ni el de Montevideo contra el interior, ni el de los patrones contra los empleados, ni los empleados contra los patrones, son cortes verticales de la sociedad, sobre todo a partir de la influencia de dos figuras, la de José Valle Ordóñez y Luis Alberto Herrera, que perteneciendo, como pertenecían a familias muy antiguas, se dieron cuenta que había llegado la hora de abrir las puertas a la participación popular. Y eso explica que el Uruguay, durante gran parte del siglo XX, tuviera instituciones, tuviera concordia política, que hoy ahora hemos recuperado por suerte, y fuera no un modelo, pero sí un ensayo exitoso de convivencia y de respeto. Nadie pensaba que el resultado adverso de la elección iba a implicar que le iban a quitar su propiedad, que no lo iban a dejar rezar como quería rezar o que no podía opinar como quería opinar. Por supuesto que todos preferíamos ganar, sobre todo los integrantes del Partido Nacional, que repito, estuvimos 93 años fuera del gobierno. O sea que de oposiciones y de estar fuera del poder conocemos cabalmente. Nuestro país sufrió las alternativas de la crisis de la posguerra, aprovechó de la crisis europea, dilapidó, como pasó en otras partes de América, todo lo que había juntado durante la guerra, y un buen día se encontró que el mundo había cambiado, que tenía cerradas las fronteras, aranceles de 500% para que se fabricaran en el Uruguay las heladeras, se fabricaran los electrodomésticos, en unas posiciones proteccionistas que a la larga demostraron que eran suicidas para el país y para su prosperidad. Pero era un país que mantenía la libertad de opinión. Había partido trotskista, partido anarquista, partido comunista, partido socialista, democracia cristiana, partido nacional, partido colorado, periódicos de todos estos estas denominaciones políticas, libertad total y absoluta de votar, de decir. Y un buen día, en 1963, inspirado por la mala influencia que ha tenido en América el, la Revolución Cubana y Fidel Castro, que van a ser, va a ser recordado como el hombre más importante del siglo XX en América, pero no importante en sentido positivo, sino la persona que más sembró. La, la discordia y la lucha en, en nuestros países. En ese país que yo les describía, que era verdad, porque muchos de ustedes lo conocieron, aparece un grupo de gente que dice que hay que terminar con la clase media, que hay que latinoamericanizar el Uruguay, y se produce todo el episodio subversivo desde 1963 contra los gobiernos constitucionales. Secuestros, robos, homicidios, prisiones bajo la tierra, las conocí, las vi, en una actividad frente a la cual los aparatos del Estado empezaron a reaccionar y lograron, celebrándose las elecciones perfectamente durante todo ese tiempo, vencerlo en 1972. Pero ahí nos hace una trampa la historia, en ese momento estaba de moda el peruanismo, había oficiales de las Fuerzas Armadas que ya... No pensaban como era común, sino que empezaron también a teñir su pensamiento de marxismo y de ideas socialistas. Y entonces en nuestro país, durante 12 años, tuvimos otra minoría que también se creyó iluminada y que durante 12 años persiguió, nos persiguió. Yo tuve el honor de ser preso de esa dictadura y nos atrasó durante 12 años. ¿Qué es lo que pasó cuando un buen día la derrotamos a la dictadura? El país en el año 1985 celebra 84 celebra elecciones y establece una ley de amnistía para los tupamaros, una ley de amnistía llamada de caducidad para los militares y va tratando de reparar las secuelas que ustedes bien conocen porque vivieron periodos y procesos similares de esa etapa violenta. Hoy la hemos cerrado definitivamente. El primero de marzo pasado, juró como presidente de los Orientales José Mujica Cordano, uno de los que se levantó en armas contra la democracia. En 1963, alguien que mató, que combatió, que secuestró, que estuvo en el corazón de los episodios, que estuvo, también justo es decirlo, detenido en condiciones infrahumanas y seguramente pasando momentos muy terribles, pero para todos nosotros resultó muy impresionante ver a este ciudadano jurar defender la Constitución de la República verlo recibir el saludo de las Fuerzas Armadas contra las que había luchado y estamos todos deseosos aun yo que hubiera preferido ser el que juraba como presidente pero la gente no lo quiso de que ese gobierno salga adelante y por eso es que a veces desde otros países dicen, ¿cómo es esto del Uruguay, que están todos juntos, y que Vázquez los llama y va a Valle y va a Sanguinetti y va a la calle, y el día que Mujica le habla al empresariado argentino y uruguayo, va Luis Alberto a la calle y va a Sanguinetti, y va a Valle y va a Pedro Bordaberri. Bueno, eso es lo que hemos inventado. Y queremos mantenerlo y queremos que, que continúe después de esos 20 terribles años en que lo habíamos perdido. Queremos volver a ser un modelo de tolerancia, un modelo de paz y de concordia. Estamos encaminados a ello y nosotros, en nombre del Partido Nacional, yo soy el presidente del partido y por tanto el jefe de la oposición. Le hemos dicho al presidente Mujica, textualmente, su vida es una novela. Si alguien la escribe, van a decir qué imaginación tiene esa persona. Pero es verdad, si usted le quiere poner a esa novela un final feliz, cuente conmigo. No le dije nada más. Y creo que eso es lo que habla de lo que estamos tratando de empezar a vivir en el Uruguay de hoy. Pero no nos quedemos con Uruguay, que en definitiva es nada más que una pieza de todo esto. ¿Qué hemos hecho para tratar de mejorar? Un buen día nos enteramos, yo era presidente hacía tres meses, en julio del 90, de que Brasil y Argentina constituían el mercado común. No teníamos noticia ni recibimos noticia. De ninguna de las dos cancillerías. Y para nosotros, si se acuerdan cómo es el mapa, nosotros somos esa pequeña cuña de 170 mil kilómetros cuadrados, al lado de dos gigantes. Teníamos una opción, teóricamente, volvemos a la distinción entre la teoría y la realidad. Podíamos habernos convertido en Singapur, podíamos haber dicho acá: este es el país abierto, no hay aranceles, era imposible en un país con, don, como el nuestro, donde la izquierda es muy conservadora, si no pudimos hacer la reforma de las empresas del Estado, salvo alguna, mal hubiéramos podido hacer eso. Y entonces me cupo a mí en la responsabilidad de ir a golpear la puerta, literalmente, en la puerta de, de Itamaratí en Brasilia, para decir que queríamos formar parte de esa organización. Les cuento algunos detalles. Invitamos a Chile que naturalmente dijo que no. El proyecto de Chile era sustancialmente distinto. Tenía aranceles mucho menores de los que queríamos poner nosotros como bajos. Queríamos llegar a un 14% de promedio. Brasil ten... Chile tenía 6% en ese momento. Invitamos al Paraguay a instancias del Uruguay porque necesitábamos un compañero como en una partida de truco, dos chicos, para que el partido con los grandes resultara un poco más equilibrado circunstancias que las cancillerías paraguayas sucesivas no entendieron y no, y no ayudaron. pero constituimos el mercosur como organización económica y comercial exclusivamente. quiero poner énfasis en esto. yo no hubiera firmado nunca una organización política que me vinculara con el brasil y la argentina. dicho con el más profundo respeto y cariño. Son demasiado grandes y nosotros tenemos que mantener una fiera independencia, que no es obstativa de las mejores relaciones de todo tipo. Pero el Uruguay ni el Paraguay pueden tener dependencia alguna política respecto del Brasil y de la Argentina. El Mercosur ya iba a tener sus dificultades, claro que sabíamos. Las guerras comerciales son peores que las otras. Los muertos no se ven, pero ustedes saben lo que han sido las rivalidades aún de dentro de la Unión Europea cuando recién empezó y hasta el día de hoy. <coughs> existen esas rivalidades, las guerras comerciales, los fracasos del GATT y de la Organización Mundial del Comercio, los subsidios que tanto nos perjudican, ustedes los conocen porque leen los periódicos. Sabíamos que iba a ser difícil, hicimos un listado de excepciones que iban cayendo hasta el primero de, de enero del 95, y allí comenzó a funcionar mal que bien ese Mercosur, frente al cual no hay que ser maniqueo y decir el Mercosur es un desastre, ni tampoco decir que funciona bien porque no funciona bien. No funciona bien ni en lo específico de lo comercial, y agregaremos un capítulo que no funciona bien porque se le ha pretendido dar carácter de organización política. Vamos a lo primero. Establecimos un tribunal de controversias. Primero era un tribunal que se reunía caso por caso, ahora es un tribunal permanente para la solución de controversias. Uruguay tiene cuatro laudos principales en los que ha recibido la razón en el trámite judicial frente a reclamos que ha hecho respecto de Brasil y Argentina. Tienen tres y cuatro años los laudos y nadie los ha cumplido. Hemos ganado el laudo por la importación de bicicletas a la Argentina. No se ha cumplido. Hemos la, ganado el laudo de la <coughs> exportación de cubiertas reconstruidas para el Brasil. No se ha cumplido. Y todos los días, sobre todo en la frontera de Brasil, tenemos dificultades. Las barreras no arancelarias no, no legales, son las sanitarias, que son los certificados, pero todo eso estaba y está dentro de la racionalidad de un sistema que en otras cosas ha funcionado. Han habido integraciones horizontales de las industrias, el Uruguay llega a San Pablo con sus productos, no olviden que... En, en, en el Gran San Pablo hay 18 millones de habitantes, en, en Río Grande del Sur hay 9 millones de habitantes, nosotros somos 3, que en el Gran Buenos Aires hay 12 millones de habitantes. Es decir, para el Uruguay era el país más beneficiado por el aumento de la capacidad de producción por el, el crecimiento del mercado. Ese Mercosur, con sus propias dificultades, es el único proyecto viable que tenemos por delante. Pero el diablo metió la cola, como se dice comúnmente, y aparecen equivocadísimas, y lo digo con todo respeto, pero equivocadísimas concepciones de identidades ideológicas como conductoras de la política exterior de los países. Los países no se guían por identidades con gobierno, se guían por los intereses nacionales que son distintos de los intereses nacionales de otros países. Por algo son otros países. A nosotros no nos interesa si gobiernan radicales o peronistas, si gobierna Lula o Serra. Nos interesa defender nuestros propios intereses frente a los de la Argentina, que no son siempre coincidentes, y que permanecerán los intereses uruguayos siendo los mismos. Gobierne Mujica, gobierne la calle, gobierne Vázquez, gobierne Valle o gobierne el doctor Sanguinetti. Nuestra preocupación por el dragado del canal de Martín García no tiene color político, va a seguir siendo uno de los grandes conflictos que tenemos con la República Argentina. <coughs> Ni que decir del tremendo conflicto de la, del corte de los puentes. Esos no son temas que uno pueda solucionar por identidades ideológicas. Además está demostrado que las identidades ideológicas... Solamente algunos muy desconcertados, muy ingenuos las creen. Cuando el presidente Vázquez recién comenzó su, su periodo de gobierno, fue a pedirle a, al presidente Lula más electricidad, porque teníamos una falta, y ahí se enteró de que Lula era primero brasileño y después socialista. Cosa que todos sabíamos y que es natural que Lula sea primero brasileño y después socialista, porque así es como hay que comportarse respecto de su país. Primero ser defensor de los intereses de su país. Y después tener o no identidades o, o parecidos, parecidos que además, si nos ponemos a analizarlos, yo me pregunto qué tienen en común Chávez, Correa, Evo Morales, el gobierno argentino o el gobierno del Uruguay, que son amigos de Fidel Castro. Muy bien, concedido, eso. Y después son sustanciales, son circunstancias sustancialmente distintas. El fenómeno de, de, de Venezuela con la caída de los partidos y la presencia del coronel Chávez en el gobierno es una cosa. Lo de Ecuador es otra. Lo de Bolivia con la emergencia largamente esperada y natural y justa de las poblaciones indígenas ejerciendo el voto iba a traer un gobierno de ese tipo. Lo increíble es que no haya ocurrido antes. La República Argentina... ¿Dónde la colocamos? Su gobierno. Entonces, creemos que el grave error en que han incurrido nuestras naciones es crear el Parlamento del Mercosur. Hay como una suerte de afán de imitación a Europa, no dándonos cuenta que son mundos distintos. Pero un Parlamento al cual, cuando llevamos el tema de los puentes, que es, entre otras cosas, violatorio del Tratado de Asunción, que garantiza el libre tránsito de personas y de bienes y de servicios entre los países, el Parlamento dijo que no se ocupaba de esas cosas. O sea, el Parlamento nadie sabe para qué existe, salvo como agencia de colocaciones y viajes. Entonces, el Mercosur político que inventa como socio político al presidente Chávez y que trata de traer a Venezuela a lo que es una organización regional, yo sé que en el Tratado de Asunción que firmé eh, <coughs> oportunamente se dice que se llama a todos los países de América Latina a integrarlo. Pero esto es Mercosur, es Cuenca Platense. La que falta es Bolivia para que tenga cierta armonía geopolítica en la cuenca de los ríos, la que pactaba en tener un entendimiento com comercial y económico. Pero incorporar... Concepciones de carácter político, establecer relaciones en función de amistad o no, de coincidencia o no con los regímenes. Yo me pregunto, y mañana cuando no gobierne más Lula, como es posible que así sea, y gobierne el señor Serra, ¿dejaremos de ser del Mercosur? ¿Vamos a echar al Brasil? Porque va a haber un gobierno de centro-derecha. Nosotros no podemos atar proyectos que son de largo plazo a las circunstancias siempre cambiantes de los gobiernos. Es hasta diría que ingenuo y aparte de perjudicial. Tenemos además que analizar otra cosa en nuestros países. Los gobiernos democráticos requieren de dos legitimidades, la de origen y la de ejercicio. La de origen es ser votado en elecciones libres, con participación de todos, con libertad de expresión. Pero no termina ahí el fenómeno democrático. El gobernante democrático no puede hacer lo que quiere. Tiene limitadas y muy claramente limitadas sus potestades. Entonces, ¿puede decirse que es legítimo un gobierno solamente porque surge de elecciones? o hay que ver cómo desarrolla el ejercicio del poder, el cumplimiento de la constitución. La legitimidad democrática tiene dos caras y por eso es muy difícil gobernar democráticamente. Claro que es más fácil la cirugía, pero todos sabemos en lo que termina. Y el concepto de democracia tenemos que revalorizarlo, no limitándolo solamente a las elecciones, sino haciendo que los gobernantes cumplan la ley, que los gobernantes sean juzgados cuando tienen que ser juzgados, que vayan a la cárcel si amerita que vayan a la cárcel y que se rijan por la constitución y la ley, que son los parámetros que le fija la sociedad para el desempeño de su tarea. Estamos además sumidos en una especie de entusiasmo de institucionalitis. Queremos crear la UNASUR. La UNASUR es un proyecto brasileño porque excluye a México. Brasil y México tienen una fortísima competencia por ser y son las dos naciones más fuertes económicamente, las más grandes exportadoras de todo el continente, si es que el continente iberoamericano le damos límite por el Río Grande. Ahora, si hablamos de América del Sur, entonces, ¿convendrá generar más instituciones? ¿O estaremos de nuevo en aquello de que la ley cambia la realidad y seguimos creyéndolo? ¿Más instituciones será mejor relacionamiento entre los países? ¿Ser anti Estados Unidos porque sí? ¿Es una posición racional? O tenemos que distinguir nuestra oposición, que muchas veces ha sido muy fiera, a lo que dice la Casa Blanca o el Departamento de Estado, pero contra la nación norteamericana, una de las naciones ejemplares del mundo, con la que tenemos que tener los más grandes vínculos. Fíjense que en el, al Uruguay se le propone el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no se iba a ser más rico por tener 3 millones de, de clientes más, que en Brooklyn debe haber más, por un país del, del tamaño de Oklahoma. Pero era una oportunidad de Uruguay entrar a jugar en la cancha grande. Yo decía, tarjeta platino, ya no tarjeta de oro. Ser socio de los Estados Unidos implica que uno entra en una categoría en la cual asimismo sí tiene que imponerse determinadas normas para cumplir en cuanto a prudencia fiscal, en cuanto a transparencia judicial, en cuanto a imperio de la ley, en cuanto a un poder judicial independiente, lo que todos soñamos como nación, y sin embargo el gobierno del doctor Vázquez rechaza esa oportunidad que no volverá a pasar frente a nosotros. Nunca más el Uruguay va a tener esa oportunidad. Concedo y miren que yo... Tengo mucho aprecio el doctor Vázquez, me ha distinguido con su amistad y lo considero mi amigo, que por supuesto él no fue totalmente libre para decir que no. No fue libre por la presión de los vecinos y no fue libre dentro de su fuerza política, donde tenemos un partido comunista pre-Gorbachov, eh, comunista de los buenos, ¿no? de los, de los este, aguados. Pero fíjense ustedes hasta qué punto nosotros estamos manejándonos con modelos ideológicos que son tan nocivos. Yo creo que hay un destino para el Mercosur, pero va a requerir un gran coraje, que es detener su avance, no borrar lo que está hecho, pero hacer una reflexión crítica diciendo, ¿qué queríamos? Queríamos libre comercio, queríamos asociación política, yo creo que no la quiere nadie, ni el propio Brasil para el cual era un proyecto más político que comercial. Entonces, nos parece que tenemos que, en esta altura del bicentenario, que reflexionar muchas cosas sobre nuestra región, nuestras relaciones, nuestras organizaciones internas. Por supuesto que uno no se mete en casa ajena, ni a dar consejos, ni siquiera a opinar, pero nosotros mismos en el Uruguay queremos, con este proceso que se ha cerrado con la presencia del presidente Mujica, ahora de dedicarnos a mejorar la calidad de nuestra democracia, que es dándole mejores condiciones de vida a nuestra patria. Y para eso, y con esto sí. termino esta parte, hay un tema en el que los quiero dejar incómodos. Acuérdense que los derechos políticos están acompañados de deberes políticos. No le nieguen su tiempo a las cosas de la provincia y de la nación. No dejen de participar. No todos tienen que ser candidatos, pero cuando uno tiene determinada ubicación en la sociedad tiene más deberes que derechos. Los derechos son iguales para todos, pero los deberes para algunos de nosotros son mayores. O porque somos más cultos, o porque hemos tenido oportunidades de prepararnos, o porque tenemos una posición económica, una posición social. Un respeto como profesores, como académicos, como deportistas. Todo eso genera deberes. Y si no asumimos los deberes, no nos quejemos a la hora que nos falten los derechos. Eso es lo que en nuestro país durante mucho tiempo funcionó y queremos que vuelva a funcionar. En mi tierra, pertenecer a las estructuras políticas es todavía un honor no es considerado nada de precatorio, sino a que al contrario, gustosas las familias ven que sus hijos inician ese camino, que no es fácil, pero que creemos que de esa manera esa gente cumple con los sueños de los que nos dieron la independencia un día y construyen patrias mejores todas las mañanas. Muchas gracias. Creemos oportuno, desde las entidades auspiciantes de este ciclo y a propósito de lo que hablábamos al comienzo respecto al fenómeno del bicentenario, entregar un presente al doctor Lacalle que va a significar no solo un reconocimiento a su persona, a su trayectoria en la vida pública, sino también un reconocimiento afectuoso a todo el pueblo uruguayo. Por eso quiero invitar a la directiva de las dos fundaciones, señora Adriana Ick, a que haga entrega de dos presentes al doctor Lacalle. Señora, vamos a decir que los presentes consisten en un libro sobre Santiago del Estero que ha sido impreso por la editorial Franco Rossi de gran de excelente factura técnica en colores en idioma castellano e inglés que recrea la historia, la tradición y la cultura de nuestra provincia. Y a la vez le hace entrega también de este crucifijo que es Así la conocemos los santiagueños, la denominada Cruz de Matará, una cruz catequística que a partir de un trabajo investigativo de Amalia Gramajo y Hugo Martínez Moreno ha cobrado una incidencia simbólica muy especial dentro de la religiosidad y que ha logrado reunir dos cosas importantes de lo que Santiago ofrece. Al mundo y que es el arte y la religiosidad popular. De manera que, doctor Lacalle, este es un presente de los santiagueños. Muchas gracias. Muchas gracias y. Y como todos descendemos de la cultura judeocristiana, que es la que nos dio los valores, que este sea un símbolo que va a estar en. Cerro Colorado, en la que yo llamo mi casa, que es en el campo, como recuerdo de todos ustedes y símbolo de la paz que queremos para todos. Vamos con la primera pregunta, doctor. Sí, señor. Si sí, puedo contestar, a ver. Dice así: ¿Por qué los populismos latinoamericanos callan las aberraciones cometidas por las dictaduras de izquierda? ¿Y condenan siempre a las de derecha? ¿Es pura ideología o cinismo? Yo creo que es una maniobra muy eficaz que dura desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que había un teórico marxista italiano que se llamaba Gramsci, que sostuvo que la ocupación de los centros de poder no regulares, la cultura, la prensa, la universidad, la salud... La educación, el deporte, era una manera de ir logrando el poder. El Uruguay es el caso típico. El Frente Amplio es una operación gramsciana de 30 años. También se produce en lo internacional. Hay determinados fantásticos escritores que no reciben críticas favorables porque no forman fila detrás de Fidel Castro. Este, así que yo creo que sí, que estos populismos y esta eh, cábala de de izquierda extrema, porque hay izquierda también razonable, democrática, es una de las que hemos vivido. Eh, García Márquez puede hacer lo que quiere y decir lo que quiere, aparte que es un excelente escritor, vamos a entender que no estamos juzgando, pero Gabo, como le dicen, va a hablar a Fidel Castro y lo abraza y lo elogia, este, y por supuesto puede hacer lo que quiere y decir lo que quiere, y tiene unas críticas fantásticas. Este, y otros escritores, que eh, como se llama este peruano este, Margallosa, que era gente de izquierda y se dio vuelta. Hoy día no tiene los mismos éxitos ni la misma. Este. Fíjense que el canal History Channel, cuando cuenta historias de mi país, es de una eh, parcialidad sesgada. Tremendo. Y es historiciano que uno a veces toma esas cosas que vienen de otra parte como el Evangelio, como que no tengan... Sin embargo, ahí están desviando y en una verdadera conspiración a la que tenemos que responder haciendo lo mismo, pero ubicándonos del otro lado. Piden su opinión respecto a cómo se implementó en el Uruguay en materia educativa el programa Computadoras para Todos. El, el llamado plan Ceibal es uno de los grandes éxitos del doctor Vázquez, que yo no he vacilado en aplaudir. Durante la campaña electoral, yo empezaba mucho de mi discurso, vamos a empezar aplaudiendo al gobierno del doctor Vázquez, cosa que no es muy común. Pero a mí me parecía que reconocerle lo bueno me habilitaba a ser más duro en la crítica. En la incorporación de la informática en la vida. Del Uruguay comenzó cuando yo era senador y joven, que las dos cosas fui, en 1985. Propuse la creación de la Comisión de Informática del Senado para que empezara a tratarse el tema. Mucha gente no sabía lo que era informática. Yo, por suerte, como leo lo que pasa en el mundo, incluso un senador no votó porque dijo que iba a quitar trabajo en la incorporación de la informática. Luego, durante el gobierno que me tocó presidir, empezamos con el primer plan de incorporar computadoras para los docentes, porque es un medio desconocido por el docente, naturalmente desconocido, para enseñar. Hay que saber enseñar con computadoras. Ese plan se discontinuó por el gobierno del doctor Sanguinetti después, y el doctor Vázquez, con mucha inteligencia política y además con mucha sabiduría, se. Se entusiasmó con el plan de Negroponte que lo lleva a cabo un colombiano, Arboleya, que es un... Joaquín Arbolella, es un encantador hombre, como todos los colombianos que son gente tan espléndida. Y en el Uruguay hay 100.000 computadoras. Y es impactante ir al pueblito más lejano y ver a los chicos con la cajita verde. Ahora, se han producido choques eh, culturales. Los maestros le tienen miedo al alumno porque sabe más que él. O sea, estos niños manejan sus deditos y tienen el mundo allí. También tenemos poca anchura de banda, es decir, se hizo un poco a la que te criaste, pero fue un éxito y las cajitas verdes omnipresentes en todo el territorio nacional son un orgullo de un país que ha hecho de la educación siempre una prioridad. Y este gobierno la va a dar a todos los alumnos de los liceos. Por lo tanto, lo apoyamos. Y creemos que es una típica acción de un país que cree que la educación es la salida, más en este mundo donde la economía del conocimiento es la que hace andar las cosas. Les quiero recordar, no sin un poco de orgullo nacionalista, que Uruguay vende 200 millones de dólares de software, vende creación del intelecto nacional este, en valores absolutos más que Brasil y más que Argentina. Hacer aviso. Hay varias preguntas sobre un mismo tema, lo cual las vuelve prácticamente insoslayable a esa pregunta que globaliza todas. Su opinión respecto al conflicto de las pasteras. Sí, este, ustedes saben que estamos viviendo una situación con la República Argentina que nunca habíamos vivido antes. Y, paradojalmente, en 1910, cuando se aproximaba la fecha de la Revolución de Mayo, el primer centenario, tuvimos un problema de los tantos que teníamos en el Río de la Plata, porque estaba sin delimitar, recién se delimitó por el Tratado perón Bordaberry de 1974, esto era en 1909, hubo un lío que un barco de guerra, que la pesca que vino, que vino otro barco de guerra, que apuntaron, por suerte, siempre han quedado en esas cosas, pero estábamos todavía con la doctrina Ceballos, de que el río de la Plata era todo argentino, que Uruguay no tenía derecho al agua, las costas secas. Era un momento de tensión. Y Uruguay no iba a venir a las conmemoraciones de, del primer centenario. Por suerte se realizó, se firmó el, el tratado, el protocolo Ramírez Sáenz Peña, y eso habilitó a que pudiéramos venir. Esto es mucho más grave lo que ha ocurrido. La verdad es la siguiente. Primero, el Uruguay es muy dueño de instalar lo que quiera en su territorio nacional. Si afecta al río Uruguay o al río de la Plata, tiene que consultar dando aviso previo y hay seis meses para que la República Argentina conteste o viceversa. ¿Por qué? Porque la obra es sobre el río y los efluentes van a ser vertidos en un río que es de soberanía compartida. Cuando hicimos el dragado de Martín García... Ese gran amigo del Uruguay, que fue el presidente Carlos Saúl Menem, a quien siempre recordaremos como un verdadero amigo de la Nación Oriental, no se tomó a los seis meses, contestó a los 15 días que sí, que la Argentina estaba de acuerdo. Y eso para nosotros es un recuerdo permanente. En el caso de las pasteras, el gobierno del doctor Valle omitió ese trámite. Eso es la verdad verdadera. Luego, el haber omitido el trámite desde el punto de vista diplomático para nosotros y para, creo que para la Corte de la Haya va a ser la misma conclusión, se subsanó porque el Canciller Bielsa declaró que estaba saneado ese defecto y el mensaje al Congreso de la Nación Argentina del Presidente Kirchner lo da por terminado el problema. Dos documentos de primerísimo nivel. Ahí se produce esta especie de movimiento regional, y la Argentina procede a no ejercer el poder del gobierno para que se cumpla la ley, la constitución y el tratado de asunción. En las sociedades bien organizadas, los derechos valen todos igual. El derecho de protestar vale lo mismo que el derecho a circular por un puente o por una carretera. Nadie concibe que el canal bajo la mancha lo cierren unos piqueteros ingleses o unos piqueteros franceses que están reclamando, yo qué sé, contra el tren que pasa por abajo. Los señores se pondrán en picadil y cercos o a la salida del tren con un letrero o a la salida del tren en, en París, en Francia, en Calais, con otro letrero, pero nunca van a parar el tren. Y es de nación. Respetuosa de la ley, que los derechos valgan igual. Entonces, quieren protestar, consideran que se contamina el río, proteste en la vereda, en el borde de la carretera, a la entrada del puente o en las plazas, pero dejen pasar a quienes tienen un derecho de igual valor, igual jerarquía, que es la libertad de circulación. Que además en este caso está garantizado, si no fuera poco, por el Tratado de Asunción que establece el libre tránsito de mercaderías, de bienes, de personas y de servicios. Entonces nosotros consideramos que la única solución está en manos del gobierno argentino que es que la Gendarmería o quien sea competente levante el bloqueo y les diga a estos ciudadanos que pueden seguir protestando, derecho que les vamos siempre a reconocer, pero en la vereda, en las plazas o al costado de la ruta. El daño que se le ha hecho a Uruguay ya no es reparable materialmente y nos ha puesto al borde de tener un, un conflicto que no queremos ni es natural que tengamos. Aunque mal no fuera por afecto y todas esas historias, tenemos la obligación de llevarnos bien. ¿Por qué? Y porque somos vecinos. Entonces a nosotros nos parece que la solución es una sola, que el gobierno argentino actúe, disponga el libre tránsito y siga la protesta de los señores. Sigan apareciendo los análisis del agua que dan que el agua está perfectamente limpia. Les recuerdo que Finlandia está primero en todas las categorizaciones de naciones cuidadosas del medio ambiente. Pero además, no creo que los finlandeses sean tontos. Una inversión de 1.500 millones que se puede cerrar porque mañana salgan las aguas contaminadas, no la hace nadie ni deja que lo pesquen contaminando. Porque está mira, vigilado por miles de ojos y hay todas las garantías posibles que se puedan conseguir. Así que es una actitud unilateral la que tiene que haber por parte del gobierno argentino. Vamos con las dos últimas preguntas, doctor. Hay una que también ha llegado en varios papeles, formulada por varias personas sobre un tema común. La resumo en esta. Me gustaría su opinión sobre el conflicto gobierno campo en la Argentina y cómo se benefició su país con nuestra pérdida en materia de carne y granos. Sí, antes que nada es un conflicto interno sobre la República Argentina y a mí no me gustaría inmiscuirme en él. Son decisiones legales de los gobiernos. Nos gustarán o no, no las leyes, pero la ley de detracciones, como llamamos nosotros, y de retenciones, existe. Creo que la gente del campo, al cortar las rutas, se equivocó. Pero no voy a ir más allá porque es un conflicto de la, interno de la República Argentina. Sí voy a decir que nos hemos beneficiado, sí. Y estamos muy contentos de recibir a los mejores agricultores del mundo, como son los agricultores argentinos, que muchos nos han enseñado. Que han arrendado tierras, que han comprado tierras, en un país donde no hay retenciones y no hay detracciones. Un país donde. Fíjense qué, qué curioso cómo la vecindad, cuando es pacífica y positiva, ha beneficiado al Uruguay. Cuando yo era aún más joven que cuando fui senador, cuando tenía 25 años quise ser diputado y la gente muy inteligentemente no me votó, yo era candidato por un departamento limítrofe al Brasil, el departamento de 33, sobre la Laguna Merín, un lugar lindísimo. Cuando yo era joven, eso era un erial, era un desierto, campos muy malos. Cuando llovía se inundaban unas planicies. Bueno, vinieron los brasileros y nos enseñaron a plantar arroz. Y hoy Uruguay tiene una producción de arroz gigantesca que abarca toda la frontera, da la vuelta por Artigas, llega hasta Salto. Nos enseñaron a usar el agua y se los debemos a los vecinos brasileños que vinieron y encontraron un país amigo, donde se respetaban sus derechos, donde los impuestos eran un poco más livianos y aprendimos a plantar arroz. Así que, bienvenidos todos los que al Uruguay quieran venir, así que... Ya saben, las puertas están abiertas. Vamos con la última pregunta, doctor. En su opinión, ¿cómo separamos las decisiones de la Corte Suprema de un país de las determinaciones del Poder Ejecutivo? Me confieso que no la entiendo mucho, la pregunta. A ver, la de nuevo. ¿Cómo separamos, ¿Cómo separamos ¿cómo la... las decisiones o los ámbitos de actuación? Posiblemente quiera. <coughs> o sea, habla directamente referido a los conflictos de poderes entre Corte Suprema y las determinaciones del Poder Ejecutivo. Depende de la organización constitucional y que la misma se cumpla. Nosotros en nuestro país tenemos una organización distinta, no es una organización federal. Tenemos una Suprema Corte que tiene las mismas competencias hoy que cuando fue establecida en 1909. Lo único que tiene cinco miembros, que es una barbaridad, yo he abogado muchas veces para aumentarlo, porque los pobres ministros, la complejidad de los asuntos, imaginen lo que ha cambiado en un siglo. Pero declaran inconstitucionales las leyes, en el Uruguay la declaración de inconstitucionalidad no implica anular la ley a todos los efectos, sino para el caso concreto, y ha anulado leyes tributarias del gobierno de Vázquez y Vázquez lo acató. Después la Corte cambió de, de integración y otros que hicieron la misma reclamación, rechazó la reclamación y va que se quedó encantado. Pero es lo difícil de la legitimidad de ejercicio, que yo decía hoy, no solamente hay que ser legítimo de origen, sino legítimo de ejercicio. Y creemos que acatar la ley y regirse por la ley es la única manera. No se ha inventado otra mejor, quizá no sea el mejor, como decía Churchill, el gobierno democrático pero no se ha inventado otro menos malo. Bueno, así llegamos al final. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Lacalle, por su conferencia y su sabiduría. Al público presente, muy buenas noches y hasta un nuevo encuentro del ciclo Argentina y el mundo.